Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. México es reconocido a nivel mundial por ser un país con una gran tradición telenovelera, pues muchas de las grandes producciones nacionales han triunfado al grado de ser transmitidas en otros países. Sin embargo, lo que quizás no sabías es que muchas de esas producciones que alcanzaron un gran éxito en realidad fueron adaptaciones de grandes telenovelas extranjeras. A continuación te presentamos la segunda y última parte de este gran especial de 150 adaptaciones realizadas por Televisa. Gotita de Amor es una telenovela infantil mexicana producida en 1998 por Nicandro Díaz. Fue protagonizada por Laura Flores, Alejandro Ibarra y Andrea Lagunés. En el año 1978 se realizó la primera adaptación titulada Gotita de Gente, producida por Televisa de la mano de Valentín Pimstein. Fue protagonizada por Graciela Mauri, Liliana Abud y Jorge Ortiz de Pinedo. La versión original de esta telenovela se realizó en el año 1971 bajo el título de Pingo de Gente, telenovela brasileña producida y emitida por TV Record. El Privilegio de Amar es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada en el año 1998. Fue protagonizada con gran éxito por Adela Noriega, René Strickler, Elena Rojo y Andrés García. En 2010, Televisa estrenó una nueva versión titulada Triunfo del Amor, producida por Salvador Mejía y protagonizada por Victoria Rufo, Osvaldo Ríos, Maite Perroni y William Levy. La versión original de esta historia es la telenovela Cristal, producida por Radio Caracas Televisión en el año 1985 y que fue un éxito mundial. Estuvo protagonizada por Lupita Ferrer, Janet Rodríguez y Carlos Mata. Nunca te olvidaré es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio y Carlos Moreno en 1999. Fue protagonizada por Edith González y Fernando Colunga. Está basada en una novela de Caridad Bravo Adams. En el año 1970 se realizó la primera versión llamada Yo sé que nunca, producida por Ernesto Alonso y protagonizada por Yulixa y Enrique Álvarez Félix. El niño que vino del mar es una telenovela infantil mexicana producida por Mapach López en el año 1999. Fue protagonizada por Imanol Landeta, Natalia Esperón y Enrique Ibáñez. La cadena venezolana Radio Caracas Televisión realizó en 1981 la primera versión de esta historia titulada La hija de nadie. Televisa ya había realizado en el año 1984 una versión titulada Sí, mi amor, producida por Guillermo Díaz Ayas y protagonizada por Edith González, Leonardo Daniel y Luis Mario Quirós. Amor Gitano es una telenovela mexicana producida y dirigida por Pedro Damián en 1999. Estuvo protagonizada por Mariana Seoane y Mauricio Islas. Esta es una adaptación de la telenovela argentina Amor Gitano, producida en 1983. Es una historia de Delia González Márquez de la telenovela original de Puerto Rico titulada La Mujer de Aquella Noche de 1968. Por tu amor es una telenovela mexicana producida por Ángel Inés Mamedina en 1999. Fue protagonizada por Gabriela Spanik y Saúl Lizazo. Es la adaptación de la telenovela mexicana El Otro, original de Caridad Bravo Adams y producida por Ernesto Alonso en 1960. La versión original de esta telenovela es una historia peruana titulada El Otro, producida en el año 1962 y que fue protagonizada por Ricardo Blume y Teté Rubina. Carita de Ángel es una telenovela de corte infantil mexicana producida por Nicandro Díaz entre 2000 y 2001. Estuvo protagonizada por Lisette Morelos, Miguel de León y la participación infantil de Daniela Aedo.
Carita de Ángel es una versión de la telenovela original Mundo de Juguete, producida por Valentín Pimstein en 1974 y protagonizada por Graciela Mauri, Ricardo Blume y Sara García. Ambas versiones son una adaptación de la telenovela original argentina Papá Corazón, de 1973, escrita por Abel Santa Cruz y que estuvo protagonizada por Andrea del Boca. Rosalinda es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía en 1999. Fue protagonizada por Thalía y Fernando Carricho. La cadena venezolana Venevisión realizó en 1972 la primera versión de esta historia original de Delia Fiallo, bajo el título de María Teresa. La telenovela fue protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Abrázame muy fuerte es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el año 2000. Fue protagonizada por Araceli Arámbula, Fernando Colunga y Victoria Rufo. Abrázame muy fuerte está basada en la telenovela Pecado Mortal de Caridad Bravo Adams, que se realizó en el año 1960 bajo la producción de Ernesto Alonso. Televisa realizó en el año 2015 una nueva versión titulada Que te perdone Dios, producida por Angeline Esma y protagonizada por Rebecca Jones, Zuria Vega y Mark Thatcher. La Intrusa es una telenovela mexicana producida por Ignacio Sada Madero y dirigida por Beatriz Sheridan en el año 2001. Fue protagonizada por Gabriela Hispanic y Arturo Peniche. La Intrusa es una versión de la telenovela venezolana Valentina, producida por Radio Caracas Televisión en 1975. Estuvo protagonizada por Marina Baura y Raúl Amundaray. María Belén es una exitosa telenovela infantil mexicana producida por Televisa Niños en el año 2001. Fue protagonizada por Nora Salinas, René Laván y con la participación infantil de Dana Paola. María Belén es una adaptación de la telenovela mexicana La Recogida, producida por Luis de Llano Palmer y Valentín Pimstein en el año 1971. Tuvo como protagonistas adultos a Silvia Pasquel y Antonio Medellín, como protagonista infantil a María Fernanda Allensa. El Manantial es una exitosa telenovela mexicana producida por Carla Estrada en el año 2001. Estuvo protagonizada por Adela Noriega y Mauricio Islas. En el año 2014, Televisa realizó una versión de esta historia titulada La Sombra del Pasado, producida por Mapat López y protagonizada por Michelle Renao y Pablo Laile. Clase 406 es una exitosa telenovela juvenil producida por Pedro Damián entre 2002 y 2003. El elenco juvenil estuvo conformado por Sherlyn Irán Castillo, Dulce María, Arad Bedke, Alfonso Herrera, Sara Maldonado, Aarón Díaz, Gretel Valdés y Cristian Chávez. Clase 406 es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana Francisco el Matemático, transmitida por RCN Televisión entre 1999 hasta el año 2004. Su reparto principal estuvo integrado por Ricardo Vélez, Diana Ángel, Verónica Orozco, Carolina Cuervo, Luis Mesa, Alejandra Borrero y Mauricio Figueroa. Niña Amada Mía es una telenovela mexicana producida por Angeline Esma en el año 2003. Fue protagonizada por Karime Lozano, Sergio Coiri, Mayrin Villanueva, Otto Sirgo y Ludovica Paleta. Niña Amada Mía es una adaptación de la telenovela venezolana Las Amazonas, producida por Venevisión en el año 1985. Fue protagonizada por Hilda Carrero, Corina Azopardo, Alba Roversi y Eduardo Serrano. En el año 2016, Televisa realizó una nueva adaptación titulada Las Amazonas, producida por Salvador Mejía y que contó con las actuaciones de Dana García, Gretel Valdés, Andrés Palacios, Victoria Rufo y César Évora. Mariana de la Noche es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el año 2003. Fue protagonizada por Alejandra Barros y Jorge Salinas.
La versión original, también titulada Mariana de la Noche, fue realizada en Venezuela en 1976 por Venevisión y estuvo protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Ami, la niña de la mochila azul, es una telenovela infantil mexicana producida por Televisa Niños en el año 2004. Fue protagonizada por Dana Paola en el rol infantil y los roles adultos estuvieron a cargo de Nora Salinas y Eduardo Capetillo. Ami, la niña de la mochila azul, es una adaptación de la película La niña de la mochila azul, producida en 1978 y protagonizada por María Rebeca y Pedrito Fernández. Rebelde es una exitosa telenovela juvenil mexicana producida por Pedro Damián, transmitida entre 2004 y 2006. Fue protagonizada por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Ockerman y Cristian Chávez. Rebelde es una adaptación de la telenovela original argentina Rebelde Way, creada por Cris Morena en el año 2002. Estuvo protagonizada por Camila Bordonava, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. Apuesta por un amor es una telenovela mexicana producida por Ángel Inesma Medina en el año 2004. Fue protagonizada por Patricia Manterola y Juan Soler. Apuesta por un amor es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana La Potra Zaina, obra original de Bernardo Romero Pereiro, producida por RCN Televisión en 1993. Estuvo protagonizada por Aura Cristina Gainer y Miguel Baroni. Inocente de ti es una telenovela mexicana producida por Natalie Lartigueus. En su debut como conductora ejecutiva para Televisa, en colaboración con Fonovideo Producciones en el año 2004. Estuvo protagonizada por Camila Sodi, Valentino Lanús y Laura Zapata. La telenovela Rina fue la primera versión que realizó Televisa en 1977, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Ofelia Medina y Enrique Álvarez Félix. En el año 1992, Televisa realizó una nueva adaptación producida por Valentín Pimstein titulada María Mercedes. Fue protagonizada con gran éxito por Thalía y Arturo Peniche. La versión original venezolana titulada La Italianita fue producida por Radio Caracas Televisión en 1973, dirigida por Juan Lamata y protagonizada por Marina Baura y Elio Rubens. Contra viento y marea es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz en el año 2005. Fue protagonizada por Marlene Favela y Sebastián Rulli, con la participación especial de la primera actriz Beatriz Sheridan. Contra viento y marea es una adaptación de la telenovela venezolana La loba herida, realizada en 1992 por la desaparecida productora independiente Marte Televisión y coproducida junto a la cadena de televisión Telecinco de España. Estuvo protagonizada por Mariel Alcalá y Carlos Montilla. Piel de Otoño es una telenovela mexicana producida por Mapach López en el año 2005. Estuvo protagonizada por Laura Flores y René Strickler, con las participaciones antagónicas de Sergio Goyri y Sabine Moussier. Piel de Otoño es una adaptación de la telenovela Cicatrices del Alma, producida por Eugenio Cobo para Televisa en 1986. Estuvo protagonizada por Norma Herrera y Germán Robles. La Esposa Virgen es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía para Televisa en el año 2005. Fue protagonizada por Adela Noriega, Jorge Salinas y Sergio Sendel. La Esposa Virgen está basada en la radionovela llamada Tormenta de Pasiones, escrita por Caridad Bravo Adams. Telesistema Mexicano realizó la primera versión llamada Tormenta de Pasiones y llevada a la pantalla en 1965. Fue protagonizada por Tere Velázquez y Héctor Andremar. Peregrina es una telenovela mexicana producida por Natalia Lartigueus en el año 2005. Fue protagonizada por África Zavala y Eduardo Capetillo. Es una versión de la telenovela venezolana Peregrina, producida por Venevisión en 1973. Historia original de Delia Fiallo. La telenovela fue protagonizada por Rebeca González y José Bardina.
La Fea Más Bella es una telenovela mexicana producida por Rocío Campo en el año 2006. Fue protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil. La producción es considerada la mejor telenovela de 2006 en México, debido a sus buenos niveles de audiencia. La Fea Más Bella es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán entre 1999 y 2001. Fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Destilando Amor es una exitosa telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz para Televisa bajo licencia de Canal RCN, la cual fue emitida en el año 2007. Está protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez. Destilando Amor es una versión de la telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer, creada por RCN Televisión en el año 1994, producida y creada por Pepe Sánchez y protagonizada con gran éxito por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Yo Amo a Juan Querendón es una telenovela mexicana producida por Mapach López en 2007 y 2008. Fue protagonizada por Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva. Es una adaptación de la telenovela colombiana Pedro el Escamoso, original de Dago García y Luis Felipe Salamanca. La telenovela fue transmitida entre 2001 y 2003. Pedro el Escamoso fue protagonizada por Miguel Baroni y Sandra Reyes. Lola, Érase una vez es una telenovela mexicana producida por Pedro Damián en el año 2007. Estuvo protagonizada por Eiza González y Aarón Díaz. Es una adaptación de la telenovela argentina Floricienta, producida por Cris Morena en el año 2004. La serie está protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso. Al Diablo con los Guapos es una telenovela mexicana producida por Ángel Inesma entre 2007 y 2008. Fue protagonizada por Alison Loss y Eugenio Siller. Al Diablo con los Guapos es una adaptación de la exitosa telenovela argentina Muñeca Brava, protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana, producida por Telefe entre los años 1998 y 1999. Fuego en la Sangre es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el año 2008. Estuvo protagonizada por Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero. Fuego en la Sangre es una adaptación de las telenovelas colombianas Las Aguas Mansas de 1994 y Pasión de Gavilanes, producida en el año 2003. Es una historia original del maestro del suspenso Julio Jiménez. Alma de Hierro es una telenovela mexicana producida por Giselle González y Roberto Gómez Fernández en el año 2008. Fue protagonizada por Alejandro Camacho y Blanca Guerra. Alma de Hierro es una versión de la telenovela argentina Son de Fierro, producida por Polka Producciones y Adrián Suar en el año 2007. Fue protagonizada por Osvaldo Laporte y María Valenzuela. Consecuentemente, los personajes de la versión original fueron modificados y sus perfiles reescritos para una audiencia mexicana. Cuidado con el Ángel es una telenovela mexicana producida por Natalie El Artigeus en el año 2008. Está protagonizada por Maite Perroni y William Levy. Es una adaptación de la telenovela venezolana Una muchacha llamada Milagros, realizada por la cadena Venevisión en el año 1973, original de la escritora cubana Delia Fiallo. La telenovela fue protagonizada por Rebeca González, José Bardina y José Luis Rodríguez. Un Gancho al Corazón es una telenovela mexicana producida por Ángel Inesma entre 2008 y 2009. Estuvo protagonizada por Dana García y Sebastián Rulli. Un Gancho al Corazón es la adaptación de la exitosa telenovela argentina Sos Mi Vida, producida por Polka Producciones en el año 2007. Fue protagonizada por Natalia Oreiro, Facundo Arana y Carla Peterson. Mañana es para Siempre es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz para Televisa
entre 2008 y 2009. Fue protagonizada por Silvia Navarro y Fernando Colunga. Es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana Pura Sangre, producida por RCN Televisión en el año 2007 y protagonizada por Rafael Noboa y Marcela Mar. Atrévete a soñar es una telenovela mexicana producida por Luis de Llano Macedo, bajo la licencia de Ideas del Sur, destinada a público juvenil e infantil. Fue emitida entre 2009 y 2010. La telenovela estuvo protagonizada por Dana Paola, Eleazar Gómez, Vanessa Guzmán y René Strickler. Atrévete a soñar es una adaptación de la exitosa telenovela argentina Patito Feo, producida por Ideas del Sur y Televisa. Fue estrenada originalmente en el año 2007. Patito Feo se consagró como uno de los grandes éxitos de Disney Channel al romper récords de audiencia tras su estreno. La serie fue protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Hasta que el dinero nos separe es una telenovela mexicana producida por Emilio La Rosa entre 2009 y 2010. Fue protagonizada por Itatí Cantoral y Pedro Fernández. Es una adaptación de la telenovela colombiana Hasta que la plata nos separe, producida por RCN Televisión en el año 2006 y escrita por Fernando Gaitán. Fue protagonizada por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera. Los exitosos Pérez es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro en el año 2009. Fue protagonizada por Ludovica Paleta y Jaime Camil. Es una adaptación de la telenovela argentina Los exitosos Pérez, emitida por Telefe entre 2008 y 2009, coproducida por Underground Contenidos y Endemol Argentina. Fue protagonizada por Carla Peterson y Mike Amigorena. Mar de Amor es una telenovela mexicana producida por Nathalie El Artigeus en el año 2009. Fue protagonizada por Zuria Vega y Mario Cimarro. Es una nueva versión de la telenovela venezolana María del Mar, realizada en 1978 por la cadena Venevisión y protagonizada por Chelo Rodríguez y Arnaldo André. Llena de Amor es una telenovela mexicana producida por Angeline Esma en el año 2010. Estuvo protagonizada por Ariadne Díaz y Valentino Lanús. Llena de Amor es una adaptación de la exitosa telenovela venezolana Mi Gorda Becha, producida por la extinta productora Radio Caracas Televisión entre 2002 y 2003. Estuvo protagonizada por Natalia Streiner y Juan Pablo Raba. Para Volver a Amar es una exitosa telenovela mexicana producida por Giselle González y Roberto Gómez Fernández entre 2010 y 2011. Fue protagonizada por Rebecca Jones, René Strickler, Alejandra Barros, Nailea Norbin, Mark Thatcher y África Zavala. Para Volver a Amar es una versión de la telenovela colombiana El Último Matrimonio Feliz, producida por RCN Televisión en el año 2008. Estuvo protagonizada por Alejandra Borrero, Carmenza Gómez, Coraima Torres, Valery Domínguez, Marlon Moreno y Ricardo Vélez. Rafaela es una telenovela mexicana producida por Nathalie El Artigeus en el año 2011. Fue protagonizada por Scarlett Ortiz y Jorge Poza. Rafaela es una adaptación de la telenovela venezolana Rafaela, realizada por Venevisión en 1977. Es una historia original de Delia Fiallo, protagonizada por Chelo Rodríguez y Arnaldo André. Una Familia con Suerte es una telenovela mexicana producida por Juan Osorio en el año 2011. Estuvo protagonizada por Araf de la Torre, Mayrin Villanueva y Luz Elena González. Es una adaptación de la telenovela argentina Los Roldán, producida por Ideas del Sur en el año 2004. Fue protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez y Claribel Medina. Ni Contigo Ni Sin Ti es una telenovela mexicana producida por Mapach López en el año 2011. Fue protagonizada por Laura Carmine, Eduardo Santa Marina, Alexandra Rosaldo y Eric Elías. Es una versión de la telenovela brasileña Te Contei, realizada en 1978 por Rede Globo y protagonizada por Luis Gustavo, Wanda Estefanía, María Claudia y Susana Vieira.
Amorcito Corazón es una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez en el año 2011. Fue protagonizada por Elizabeth Álvarez y Diego Olivera. Es una adaptación de la telenovela venezolana Trapos Íntimos, producida por Radio Caracas Televisión en el año 2002. Fue protagonizada por Carmen Cecilia Urbaneja y José Gerardo Guillén. Un Refugio para el Amor es una telenovela mexicana producida por Ignacio Sada Madero en el año 2012. Estuvo protagonizada por Zuria Vega y Gabriel Soto. Es una versión de la telenovela venezolana La Zulianita, realizada por Venevisión en el año 1976. Es una historia original de Delia Fiallo. Fue protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Por Ella Soy Eva es una telenovela mexicana producida por Rocío Campo en el año 2012. Fue protagonizada con éxito por Lucero y Jaime Camil. Por Ella Soy Eva es una adaptación de la telenovela colombiana En los Tacones de Eva, producida por RCN Televisión en el año 2006. Fue protagonizada por Jorge Enrique Abello y Mónica Lopera. Cachito de Cielo es una telenovela mexicana producida por Giselle González y Roberto Gómez Fernández en el año 2012. Fue protagonizada por Maite Perroni y Pedro Fernández. Cachito de Cielo está basada en la película El Cielo Puede Esperar de 1978. Amores Verdaderos es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz en el año 2012. Fue protagonizada con gran éxito por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli. Es una versión de la telenovela argentina Amor en Custodia, realizada por Telefe en 2005. Fue protagonizada por Osvaldo Laporte, Soledad Silveira, Sebastián Estebanes y Melina Petriella. Porque el Amor Manda es una exitosa telenovela mexicana producida por Juan Osorio en el año 2012. Fue protagonizada por Blanca Soto y Fernando Colunga. Es una adaptación de la telenovela colombiana El Secretario, producida por Caracol Televisión en 2011. Fue protagonizada por Juan Pablo Espinosa y Stephanie Cacho. Qué Bonito Amor es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el año 2012 y 2013. Fue protagonizada por Dana García y Jorge Salinas. Es una versión de la exitosa telenovela colombiana La Hija del Mariachi, producida por RCN Televisión y escrita por Mónica Agudelo entre 2006 y 2008. Fue protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Thatcher. La Mujer del Vendaval es una exitosa telenovela mexicana producida por Mapache López en el año 2012 y 2013. Fue protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron. La Mujer del Vendaval es una versión de la telenovela venezolana Un Esposo para Estela, realizada por Venevisión en el año 2009. Fue protagonizada por Daniel Alvarado y Luis Jerónimo Abreu. Libre para Amarte es una telenovela mexicana producida por Emilio La Rosa en el año 2013. Fue protagonizada por Gloria Trevi, Gabriel Soto y Eduardo Santamarina. Es una adaptación de la telenovela colombiana Los Canarios, producida por Caracol Televisión en el año 2011. Estuvo protagonizada por César Mora, Alina Lozano, Luis Eduardo Arango y María Cecilia Sánchez. La Tempestad es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el año 2013. Fue protagonizada por William Levy y Jimena Navarrete. Es una adaptación de la telenovela estadounidense La Tormenta, original de Humberto Quique Olivieri, producida por RTI Televisión para Telemundo en el año 2005. Estuvo protagonizada por Natalia Streiner y Christian Meyer. De Que Te Quiero es una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez en el año 2013. Fue protagonizada por Livia Brito y Juan Diego Covarrubias. Es una versión de la telenovela venezolana Carita Pintada, realizada en 1999 por la extinta productora Radio Caracas Televisión. Fue protagonizada por Catherine Correa y Simón Pestana.
Quiero Amarte es una telenovela mexicana producida por Carlos Moreno en el año 2013. Estuvo protagonizada por Karime Lozano y Cristian de la Fuente. Es una nueva adaptación de la telenovela Imperio de Cristal, producida en 1994 por Carlos Sotomayor para Televisa. Fue protagonizada por Rebecca Jones y Ari Telch. ¡Qué pobres tan ricos! Es una telenovela mexicana producida por Rocío Campo entre 2013 y 2014. Fue protagonizada por Zuria Vega y Jaime Camil. Es una nueva versión de la telenovela colombiana Pobres Rico, producida por RCN Televisión en el año 2012. Estuvo protagonizada por Juan Pablo Raba y Paola Rey. Mi Corazón es Tuyo es una exitosa telenovela mexicana producida por Juan Osorio en el año 2014 y 2015. Fue protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas. Mi Corazón es Tuyo es una adaptación de Ana y los Siete, serie española de 2002, producción de Televisión Española. La serie fue protagonizada por Ana Obregón y Roberto Álvarez. Hasta el Fin del Mundo es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz entre los años 2014 y 2015. Fue protagonizada por Marjorie de Sousa y Pedro Fernández, quien después fue reemplazado por David Cepeda. Es una adaptación de la exitosa telenovela argentina Dulce Amor, producida por Telefe en 2012. Estuvo protagonizada por Sebastián Estebanes, Juan D'Artés y Karina Zampini. Amores con Trampa es una telenovela mexicana producida por Emilio La Rosa en el año 2015. Fue protagonizada por África Zavala, Eduardo Yáñez, Itatí Cantoral y Ernesto La Guardia. Amores con Trampa es una adaptación de la telenovela chilena Somos los Carmona, producida por TVN en el año 2013. Estuvo protagonizada por Carolina Arregui y Álvaro Rudolfi. La Vecina es una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez en el año 2015. Fue protagonizada por Esmeralda Pimentel y Juan Diego Covarrubias. La Vecina es una versión de la telenovela colombiana La Costeña y el Cachaco, producida por TV Cine para RCN Televisión en el año 2003. Estuvo protagonizada por Amada Rosa Pérez y Jorge Enrique Abello. Un Camino hacia el Destino es una telenovela mexicana juvenil producida por Natalie Lartigeus en el año 2016. Fue protagonizada por Paulina Goto y Horacio Pancheri. Es una versión de la telenovela mexicana La Hija del Jardinero, producida por TV Azteca en el año 2003. Estuvo protagonizada por Mariana Ochoa y Carlos Torres Torrija. El Hotel de los Secretos es una telenovela mexicana producida por Roberto Gómez Fernández en el año 2016. Estuvo protagonizada por Irene Azuela y Eric Elías. Es una adaptación de la serie española Gran Hotel, de género dramático, suspenso, policial, producida por Bambú Producciones en el año 2011. Despertar Contigo es una telenovela mexicana producida por Pedro Damián en el año 2016. Estuvo protagonizada por Daniel Arenas y Eva Belden. Despertar Contigo es una adaptación de la telenovela colombiana Pobre Pablo, producida por RCN Televisión en el año 2000. Fue protagonizada por Roberto Cano y Carolina Acevedo. Vino el Amor es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro en el año 2016. Estuvo protagonizada por Irina Baeva y Gabriel Soto. Vino el Amor es una versión de la telenovela chilena La Chúcara, producida por TVN en el año 2014. Fue protagonizada por Antonia Santamaría y Felipe Brown. Mujeres de Negro es una telenovela mexicana producida por Carlos Moreno en el año 2016. Está protagonizada por Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Jimena Herrera y Diego Olivera. Es una adaptación de la exitosa serie finlandesa Black Widows, creada en el año 2014. Yago es una telenovela mexicana producida por Carmen Armendáriz en el año 2016. Está protagonizada por Iván Sánchez y Gabriela de la Garza. Yago está basada en la novela francesa de 1844 titulada El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas.
y a su vez es una adaptación de la serie turca Excel de 2009. Mi Adorable Maldición es una telenovela mexicana producida por Ignacio Sada Madero en el año 2017. Fue protagonizada por Renata Nogni y Pablo Laile. Es una versión de la exitosa telenovela colombiana Lola Calamidades, realizada por RTI Televisión en 1987. Estuvo protagonizada por Nórida Rodríguez y José Luis Paniagua. El Bien Amado es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz en el año 2017. Fue protagonizada por Jesús Ochoa, Mariluz Bermúdez, Mark Thatcher y Andrés Palacios. Es una versión de la original brasileña El Bien Amado, producida por Rede Globo en 1973. Fue protagonizada por Paulo Gracindo. Enamorándome de Ramón es una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez para Televisa en el año 2017. Fue protagonizada por José Ron y Esmeralda Pimentel. Enamorándome de Ramón es una versión de la telenovela venezolana Tomasa Te Quiero, producida por la cadena Venevisión entre 2009 y 2010. Estuvo protagonizada por Gladys Ibarra. Mi Marido Tiene Familia es una exitosa telenovela mexicana de comedia dramática producida por Juan Osorio en el año 2017. Está protagonizada por Zuria Vega y Daniel Arenas. La primera temporada está basada en la serie de televisión surcoreana My Husband Got a Family de 2012. Mientras que la segunda temporada, titulada Mi Marido Tiene Más Familia, sirvió como un spin-off de la telenovela Una Familia con Suerte, dando continuidad a la historia de Pancho López, personaje interpretado por Arab de la Torre. El Vuelo de la Victoria es una telenovela mexicana producida por Natalie El Artilleus en el año 2017. Está protagonizada por Paulina Goto, Andrés Palacios y Mane de la Parra. Está basada en la telenovela venezolana Como Tú Ninguna, original de Carlos Romero, producida por Venevisión entre 1994 y 1995. Fue protagonizada por Gabriela Hispanic y Miguel de León. Caer en Tentación es una exitosa telenovela mexicana de drama policíaco producida por Giselle González entre 2017 y 2018. Está protagonizada por Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Luvier y Carlos Ferro. Caer en Tentación es una versión de la teleserie argentina Amar Después de Amar, producida por Telefe en el año 2017. Estuvo protagonizada por Mariano Martínez, Isabel Macedo, Eleonora Wexler y Federico Amador. Me Declaro Culpable es una telenovela mexicana producida por Ángel Inés Mamedina entre 2017 y 2018. Fue protagonizada por Mayrin Villanueva, Juan Soler, Irina Baeva y Juan Diego Covarrubias. Es la adaptación de la telenovela original argentina Por Amarte Así, producida por Endemol entre 2016 y 2017. Por Amar Sin Ley es una telenovela mexicana que consta de dos temporadas, producida por José Alberto Castro en 2018 y 2019. Fue protagonizada por Ana Brenda Contreras, David Cepeda, Julián Gil, José María Torre y Altair Jarabo. Es la adaptación de la telenovela colombiana La Ley del Corazón, original de la escritora Mónica Agudelo, producida por RCN Televisión entre 2016 y 2019. Estuvo protagonizada por Luciano de Alexandro y Laura Londoño y con las actuaciones estelares de Iván López, Mabel Moreno, Carolina Acevedo y Lina Tejeiro. Hijas de la Luna es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz en el año 2018. Fue protagonizada por Michelle Renau, Danilo Carrera, Jade Fraser, Jonathan Becerra y Gonzalo Peña. Es una versión de la exitosa telenovela colombiana Las Juanas, historia original de Bernardo Romero Pereiro, producida por RCN Televisión en 1997. Estuvo protagonizada por Angie Cepeda, Rafael Novoa, Caterin Siachoque, Miguel Baroni y Carolina Sabino.
Tenías que ser tú es una telenovela de comedia romántica mexicana producida por Mapach López en el año 2018. Está protagonizada por Ariadne Díaz y Andrés Palacios. Es una adaptación de la telenovela chilena Ámbar, producida por Mega en 2016. Estuvo protagonizada por Sigrid Alegría y Gonzalo Valenzuela. Y Mañana Será Otro Día Mejor es una telenovela mexicana producida por Carlos Moreno en el año 2018. Está protagonizada por Angélica Vale, Alejandra Barros y Diego Olivera. Es una versión de la telenovela chilena Cuenta Conmigo, creada por José Ignacio Valenzuela y producida por Canal 13 en el año 2009. Fue protagonizada por Carolina Arregui y María Izquierdo. La Jefa del Campeón es una telenovela mexicana producida por Roberto Gómez Fernández en el año 2018. Fue protagonizada por África Zavala, Carlos Ferro y Enrique Arrizón. La Jefa del Campeón está basada en la exitosa telenovela colombiana La Mamá del 10, producida por Caracol Televisión en el año 2018. Estuvo protagonizada por Karen Inestrosa y Sergio Herrera. Amar a Muerte es una telenovela escrita por Leonardo Padrón, producida por W Studios en colaboración con Lemon Studios y Televisa en el año 2018. Está protagonizada por Angelique Boyer y Michelle Brown. La telenovela está basada en la historia colombiana En Cuerpo Ajeno del escritor Julio Jiménez, realizada por RTI Televisión en 1992. Fue protagonizada antagónicamente por Amparo Grisales junto a Danilo Santos y Armando Gutiérrez. Ringo, la pelea de su vida es una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez en el año 2019. Fue protagonizada con éxito por José Ron y Mariana Torres. Ringo es una adaptación de la telenovela argentina Sos mi hombre, emitida por El 13 y producida por Polka Producciones entre 2012 y 2013. Fue protagonizada por Luciano Castro y Celeste Cid. Doña Flor y sus dos maridos es una telenovela de comedia romántica y realismo mágico, mexicana, producida por Eduardo Mesa en el año 2019. Fue protagonizada por Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur López. Está basada en la miniserie brasileña del mismo nombre, producida en 1998 y escrita por Jorge Amado. Cita a Ciegas es una telenovela mexicana de comedia romántica producida por Pedro Ortiz de Pinedo en el año 2019. Fue protagonizada por Victoria Rufo, Sofía Garza, Arturo Peniche, Omar Fierro y Gonzalo Peña. Cita a Ciegas es una adaptación de la telenovela argentina Ciega a Citas de Carolina Aguirre, producida entre 2009 y 2010. Estuvo protagonizada por Muriel Santa Ana, Georgina Barbosa, María Abadi y Nicolás Mateo. La Reina Soy Yo es una telenovela mexicana producida por Sony Pictures Televisión para Televisa en el año 2019. Fue protagonizada por Michelle Renau, Lambda García, Mane de la Parra y Polo Morín. La Reina Soy Yo es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana ganadora de un Emmy Internacional, La Reina del Flow, producida por Teleset y Sony Pictures Televisión para Caracol Televisión en 2018. Fue protagonizada por Carolina Ramírez, Juan Manuel Restrepo, Andrés Sandoval y Carlos Torres. Como tú no hay dos es una telenovela de comedia romántica mexicana producida por W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa en el 2020. Está protagonizada por Adrián Uribe, Claudia Martín y Estefanía Hinojosa. Como tú no hay dos está basada en la telenovela original chilena Amores de Mercado, creada por Fernando Aragón y producida por Televisión Nacional de Chile en el 2002. Fue protagonizada por Álvaro Rudolfi, Ángela Contreras, Alejandra Fosalba y Luciano Cruzcoque. Te Doy la Vida es una telenovela mexicana producida por Lucero Suárez en el año 2020. Está protagonizada por José Ron, Eva Cedeño y Jorge Salinas. La telenovela es una adaptación de la historia original chilena Te Doy la Vida, emitida por Mega en 2016. Fue protagonizada por Cristian Riquelme y Celine Raymond.
La Mexicana y el Güero es una telenovela de comedia romántica producida por Nicandro Díaz González en el 2020. Estuvo protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler. Es una versión de la telenovela chilena Cómplices, transmitida con gran éxito por la cadena pública Televisión Nacional de Chile en el 2006. Fue protagonizada por Claudia de Girolamo y Francisco Reyes. Imperio de Mentiras es una telenovela mexicana de drama policiaco producida por Giselle González en el 2020. Está protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios. Imperio de Mentiras es una versión libre de la teleserie de televisión turca Cara para Ask, producida en 2014. Quererlo Todo es una telenovela mexicana producida por Ignacio Sada Madero en el 2020. Está protagonizada por Michelle Renao y Danilo Carrera. La telenovela es una nueva versión de la historia original argentina Herencia de Amor, emitida por Telefe en el año 2009. Fue protagonizada por Sebastián Estebanes y Luz Cipriota. ¿Te acuerdas de mí? Es una telenovela mexicana producida por Carmen Armendáriz, estrenada recientemente en el 2021. Está protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto. Es una versión de la serie dramática turca Reina de la Noche, producida en el año 2016. ¿Qué le pasa a mi familia? Es una telenovela mexicana de comedia romántica producida por Juan Osorio en el 2021. Está protagonizada por Eva Cedeño y Mane de la Parra, junto con los primeros actores Diana Bracho y César Évora. La telenovela es una versión libre de la serie de televisión surcoreana ¿Qué pasa con mi familia?, emitida originalmente en 2014. En la actualidad, Televisa prepara una nueva versión de la telenovela original colombiana Señora Isabel, de 1993, titulada Si nos dejan. Asimismo, se prepara una nueva versión de la telenovela original colombiana La Dama de Trocha, de 2008, con el título tentativo de La Desalmada. Y también se prepara una nueva adaptación de la telenovela portuguesa Mi Amor, de 2009, ganadora de un Emmy internacional. Será producida por Pedro Ortiz de Pinedo, titulada hasta el momento Diseñando tu Amor. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este gran especial. Gracias por acompañarnos y no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Bendiciones para todos.